Greg Street, EP del MMO de Riot, ha preguntado recientemente las cosas que no querríamos ver en su MMO. Por supuesto, ha recibido un montón de respuestas, pero vamos a hacer real hincapié en las que ha contestado él mismo y ver qué podemos encontrar ahí, ya que hay muchos temas en los que debatir. Bienvenidos a Voidborn, soy Sarnes y hoy vamos a hablar de qué no debería tener el MMORPG de Riot Games. Para empezar, vamos directos al grano con el tuit de Greg. Seamos un poco más negativos por un momento. Sin criticar otros juegos, ¿qué características no queréis ver en este juego que estamos creando? Entre las más de 2000 respuestas y citados, he elegido algunas que creo que son bastante interesantes y centrándome sobre todo en algunas de las que ha contestado. Entre ellas, podemos encontrar la respuesta de Negathim, en la que comenta que no le gusta un contenido con límite de tiempo. Ya sean inicio de sesión diarios, eventos que se desbloquean o progresan gradualmente cada día, recursos que se rellenan con el tiempo, etc. Hace que te quemes muy rápido y se siente como una tarea para iniciar sesión en el juego todos los días. A lo que Greg le contesta, ¿y si esos sistemas están destinados solo para que no sientas que tienes que jugar durante 60 horas seguidas cuando aparece contenido nuevo? Mucha gente, a raíz de esta respuesta, le comentó que prefieren que el propio jugador decida cómo quiere jugar. Un ejemplo que ponen es el Genshin, donde la resina te impide seguir jugando a pesar de que tengas tiempo y ganas. Personalmente estoy de acuerdo en que hay gente que le gusta jugar de distinta forma. Si yo quiero hacer mucho contenido en un par de días, debería estar permitido hacerlo al igual que hacerlo durante todo el mes. En resumen, si un contenido dura 20 horas y te permiten jugar una hora de ese contenido al día, tendrás 20 días de contenido. Sin embargo, si te dan la libertad de jugar lo que quieras, habrá gente que termine todo el contenido nuevo en un solo día. Por ese motivo es por el que muchas veces optan por capar el tiempo, para que el contenido que te ofrecen te dure suficiente para que cuando llegue contenido nuevo no tengas la sensación de que ha pasado mucho tiempo. Quedaos con este tema porque al final Greg publicó unos tweets donde explicó exactamente lo que buscaban y os lo enseñaré más tarde. En esta respuesta, Griff habla sobre los sistemas de transfiguración. Para el que no lo sepa, un sistema de transfiguración consiste en tener la capacidad de reemplazar la apariencia de tus armas o armaduras con otras distintas. Para poneros un ejemplo, imagínate que has conseguido un arma de color morada superior a la que tenías de color verde, pero por el aspecto de tu personaje combina mejor una visualmente de color verde, o simplemente porque te gusta más. Pues la transfiguración te permite cambiar el aspecto de tu arma morada por la del arma de color verde. A este usuario no le gusta este elemento porque teme que se utilice como un sistema de monetización agresiva. En mi opinión, la transfiguración de armas o armaduras debería estar permitida a cambio de recursos que encuentres durante el juego, aunque imagino que, al igual que League of Legends, habrá skins exclusivas que solo podrás comprar por dinero real desde la tienda del juego. Sinceramente estoy a favor de que monetizan cosas que tienen que ver con el aspecto visual siempre y cuando no sean exageradamente abusivas o restrictivas. El siguiente tema es muy interesante y creo que es algo que mucha gente no tiene del todo claro o que piensa que quiere algo hasta que lo tiene y no le gusta. Estoy hablando de los sistemas de teletransportación. Alex le responde que no le gustan los teletransportes para ir de un sitio X a un sitio Y y que las experiencias más inmersivas que tuvo en WoW fue tomar un zeppelin, un tren o volar en un águila. Greg le responde que está de acuerdo con la teoría, pero ¿qué hacer cuando quieres unirte a un amigo que está a 30 minutos de viaje? Os voy a dar mi opinión sobre esto porque al menos tengo una pequeña forma de adaptarlo a Runeterra sin perder inmersión. Creo que es verdad que el teletransporte pierde una inmersión enorme al sentirse artificial y que en muchísimos casos es genial visitar el mundo de Runeterra viajando. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que se siente muy cómodo a la hora de encontrarte con gente o hacer tareas. Me gustaría saber cómo solucionaríais esto para tener una inmersión y a la vez que sea cómodo para todos los jugadores. Mi opción sería la siguiente. En Arcane hemos conocido un elemento bastante curioso que, sea canon o no, podría utilizarse en el mundo de Runeterra, al igual que se ha utilizado en League of Legends. Estoy hablando de los Hex Portales. Los Hex Portales son un invento que facilitan el comercio entre Piltover y el resto de las regiones. Pueden prácticamente teletransportar elementos siempre y cuando estén activos en Piltover. Para el MMO había pensado que esos portales estuviesen disponibles para viajar entre regiones, siempre y cuando cumplas algún requisito. Entre ellos, obviamente, haber visitado anteriormente esa región o quizá limitar el uso de los mismos con algún tipo de cooldown o incluso necesitar algún tipo de pase para utilizarlos. Pero aquí estamos hablando de zonas muy alejadas entre ellas. Mi pregunta es, ¿deberían dejar de teletransportar en cualquier momento desde cualquier lugar? Creo que la opción más cómoda sería, por ejemplo, poder teletransportarte por todo Noxus mediante sitios en específico, como ocurre en los Tark, por ejemplo, pero que para ir de una región a otra debas hacerlo ya sea mediante Hex Portales o mediante algún tipo de transporte. Soy alguien a quien le encanta explorar o moverse de un lado a otro caminando o visitando el mundo, pero entiendo que no todos los jugadores son así, y si se hace mal puede ser muy pesado viajar de esa forma incluso para mí. Es más, si es alguien que solo puede jugar un par de horas al día, imagínate privarle de 30 minutos para encontrarse con su compañero y luego otros 30 para ir a cierto lugar. ¡Hasta la próxima! Creo que es muy necesario encontrar un término medio a pesar de que queramos mucha inmersión. Aún así, no toméis todo lo que digo como ley, puesto que pensando las cosas más calmadamente y con más tiempo, seguramente encontraríamos mejores formas para mantener inmersión y comodidad. Esto realmente me gustaría saber cómo lo haríais vosotros, así que ahí tenéis la caja de comentarios para hacerlo.
El siguiente tema gira en torno al gameplay, y es que Bookmoran pide que se diseñe el daño para que se sienta letal y emocionante en momentos variables, no solo en los picos y valles del enfriamiento de las habilidades. A lo que Greg le contesta que si estaría de acuerdo en que las habilidades funcionen de forma distinta en PvP y PvE. En mi opinión, creo que es importante separar el PvP del PvE en cuanto a habilidades. Es decir, contra enemigos individuales siempre te viene mejor habilidades potentes de un objetivo, pero contra grandes cantidades de enemigos te vendría mejor daños en área. No sabemos cómo será el combate del MMO de Riot, pero creo que siempre está bien buildearte de forma distinta para un combate contra un solo jugador o una clase específica que contra enemigos del entorno. Sin embargo, pensemos que mucha gente se puede sentir incómoda jugando con habilidades distintas contra jugadores que contra el entorno, ya que son más mecánicas que aprender. Personalmente creo que está bien diferenciarlos para maximizar la experiencia de juego en ciertos ámbitos y perder un poco de monotonía. Por ejemplo, en algunos casos me gustaría que mi daga envenenase y en otros que aplicase sangrado aun siendo la misma habilidad, dependiendo de la rama que elijas. No estoy seguro de qué harán, pero con esa respuesta que les ha dado es algo que tienen en mente y de lo que son conscientes, así que estarán trabajando en ello. Otro usuario le comentó que no quería botines aleatorios, que si va a gastar su tiempo en un juego quería saber cómo conseguir mejores o nuevos objetos y cuánto tiempo aproximado le llevará, en lugar de rezar para conseguir algo bueno algún día. A lo que Greg le contestó que si no le gustan los botines aleatorios o si simplemente quiere estar seguro de que algún día conseguirá ese objeto. A pesar de que el RNG normalmente no gusta, creo que en un MMO no está mal del todo en ciertos casos, como el hecho de que un enemigo dropee un objeto con poca probabilidad. Pero sí que es verdad que hay que tratar muy bien ese RNG y que no sea extremadamente tedioso para el jugador, o al menos que tenga más alternativas de conseguir ese elemento. Un ejemplo, que un enemigo pueda darte un casco que necesitas con poca probabilidad, pero que al vencerlo siempre consigas una escama. Puede que necesites 30 escamas para hacer ese casco con otro NPC. Esto asegura que tras 30 intentos tendrás tu casco, hayas tenido suerte o no, pero que en ocasiones puedas conseguirlo antes de tiempo. Por supuesto, es un ejemplo y podría perfilarse de muchas formas, pero es simplemente para que veáis una forma de unir ambos elementos de probabilidad y seguridad. Con estos tweets me he dado cuenta de que la gente no solo tiene claro lo que quiere, sino también lo que no quiere, pero que mucha de esa gente pide cosas que creen que quieren hasta que lo prueban y ven que realmente no era lo que tenían en mente. Con esto queda claro el mensaje de que un juego nunca va a gustar a todo el mundo. No todos queremos lo mismo y algunos no estamos seguros de lo que queremos. En ese hilo tenéis infinidad de ideas que ha ido diciendo la gente, así que no dudéis en pasaros, pero terminemos ahora con la conclusión final que hizo Greg 2 días después. Muchos de los comentarios que recibimos se referían a aumentar artificialmente el tiempo que tienes para jugar un MMO. Puse artificialmente entre comillas porque todo el producto es bastante virtual al final del día. Pero ese sentimiento surge cuando los jugadores pueden no estar divirtiéndose en el momento, pero sienten que tienen que iniciar sesión o corren el riesgo de quedarse atrás o decepcionar a sus amigos. Un poco de ese sentimiento es probablemente saludable. Es lo mismo que te hace aparecer en la fiesta que no te apetecía ir, pero luego terminas disfrutando. Me presenté en la raid durante años, incluso esos días en los que no me emocionaba, porque a la larga ayudó a mis amigos y a nuestros objetivos como grupo, pero definitivamente te puede agotar. El verdadero corazón del problema, en mi opinión, surge cuando los jugadores dicen que están aburridos. Hicieron las raids, los alters, la economía y todo lo demás, y quieren algo más para hacer. Esto es especialmente cierto si pagan por hora o por mes. Si agregas demasiado por hacer, entonces le estás pidiendo a la mayoría de jugadores centrados en la progresión que jueguen más. Pero si haces que el contenido se sienta realmente opcional, oye, ¿por qué no vas a terminar esas misiones de bajo nivel que nunca hiciste? Entonces no se siente como un contenido real. Este es el tipo de cosas que tendremos que testear mucho, pero si tuviera que adivinar, probablemente terminaremos por el lado de no tener suficiente que hacer. Sí, lo digo en serio. No queremos ser el único juego que jugarás. Si sale otro juego que te encanta, o Dios no lo quiera, te encanta más que un juego a la vez, digamos Valorant, también tendrías que poder jugar a esos. Si no tienes otro juego que quieras jugar, genial, lee un libro, ponte al día con la televisión, haremos más contenido y entonces podrás volver a entrar. Si realmente amas nuestro juego, gracias, y nos aseguraremos que haya algo que puedas hacer si solo quieres jugar más y más horas, pero probablemente se sentirá bastante opcional. El resumen de todo esto es que queremos respetar el tiempo de los jugadores. Ahora por favor no malinterpretes esto para imaginar que estamos haciendo un juego pequeño. No es así, es un juego muy grande. La razón por la que tendrás que esperar tanto es porque es un juego grande, pero aún así podemos respetar tu tiempo. Y puedes ayudar a recordar a tus amigos cuando dicen que están aburridos o desearían que hubiese más cosas por hacer, que los desarrolladores no querían que te sintieras como un segundo o tercer trabajo. No querían que tuvieras que jugar 4 horas todos los días sin falta. No querían que cada sesión fuera épica. No puedo esperar hasta que podamos compartir más. Y recuerda, si el tipo de cosas que estoy describiendo terminan apestando, las cambiaremos. Después de este enorme hilo, ya solo me queda dar mi opinión y la verdad, estoy bastante de acuerdo. Al leer tenía un poco de miedo pensando que no habría absolutamente nada que hacer si ya lo hiciste todo, pero como dices sí que lo habrá y se sentirá opcional, y eso me gusta. Me gustaría que aunque hayas terminado con todo el contenido, tengas cosas opcionales que hacer como housing, pescar o incluso ranking PvP. Cosas que sean realmente opcionales pero que te permitan seguir en el juego. Además, al hacer estos elementos opcionales, no obligas a la gente a tener que jugar durante varias horas todos los días obligatoriamente, y eso es genial. En resumen, creo que es genial que lo obligatorio lo gestionen en tandas de gran contenido, y que entre medias, si has terminado absolutamente todo, aún tengas cosas opcionales por hacer. Esto hace que el juego sea accesible para gente que pueda echarle 20 horas a la semana como aquellos que solo puedan echarle 2, como dijimos al principio. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que había muchísima información y por supuesto un tema que tiene muchísimo debate, así que por supuesto tenéis los comentarios para decirme qué cambiaríais de todo esto, cómo lo haríais vosotros o si tenéis alguna idea.
Muchísimas gracias por pasaros por este vídeo, os dejo mis redes sociales donde subo vídeos cortos sobre el MMO y también tanto el anterior vídeo como uno recomendado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.